This is my Bible. I am what it says I am. We're here to lift you and not put you down. Saludos, somos Danilo y Gloriana Montero. Estamos en la iglesia Lakewood, pero nos hemos dado el permiso de entrar a tu casa por tu amabilidad también para celebrar este Día de Acción de Gracias. ¡Qué fecha tan especial! Significa mucho para nosotros, ¿verdad? Así es. Y aunque no es costumbre en muchos países, queremos tomar esta oportunidad, invitarte a hacer una pausa en tu vida para darle gracias a Dios. Sé que hoy se habla de dar gracias y que es importante dar gracias, que es poderoso dar gracias. Siempre he pensado, suena raro decir dar gracias cuando dar gracias presupone que es a alguien a quien tú le das gracias. No dices gracias al aire, das gracias porque alguien te dio un regalo. Y eso para mí hace tan personal y tan espiritual la celebración, porque se refiere a Dios, el único que puede dar buenos regalos, los mejores regalos, como la vida y la salud, el amor, la amistad, el éxito. Ese es Dios. Y ahora sabemos que muchos tendrán hoy un pavo, una buena comida, familia en los Estados Unidos viniendo de todas partes. ¿Qué hay más alegre que eso? Otros no. Otros están solos, están extrañando a seres queridos que se han ido, que no están. Otros están atravesando momentos difíciles. Cualquiera que sea el caso, estamos aquí para decirte. Hemos preparado un tiempo de oración, adoración y un tiempo de, en donde vas a escuchar testimonios de personas que han vivido la manifestación de Dios en sus vidas con el propósito de animarte a creer y a dar gracias a Dios en medio y a pesar de todo, porque lo que Dios ha hecho con ellos lo puede hacer en ti también. Amén. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Estamos aquí para levantar la fe de todos. Cuando levantamos las obras de Dios, nosotros somos atraídos a las obras de Dios. Y de alguna manera, así como hay cosas que son contagiosas y son malas, las cosas buenas también son contagiosas. Y cuando vemos a alguien ser agradecido por lo que Dios ha hecho, como que nos invita a que nosotros también hagamos memoria de nuestra propia historia, de nuestro propio camino, y le demos más enfoque realmente a ver al Dios detrás de la historia y no ver como los detalles que tal vez hemos estado viviendo difíciles. Y creemos que con esto algo va a suceder en tu vida después de que terminemos este programa. Estamos seguros y estamos orando por eso. Acercarse a Dios siempre requiere que lo hagamos con alabanza, con adoración. ¿Por qué no te pones cómodo allí? Bueno, tal vez estás cenando, fantástico, no importa. Mi punto es, abre el corazón para adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor y vamos a cantarle y reconocer su fidelidad, y regresamos con una historia que te va a impactar. Mi existir en
tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, y te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y tu fidelidad sigue bendiciéndome. Y tu fidelidad sigue bendiciéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Y tu yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y yo cantaré de la bondad de Dios. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es como tú, bendito Dios, grande es
tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Una de las cosas por las cuales estoy sumamente agradecido es por las personas con las que comparto el viaje de la vida. Y Lakewood es un lugar donde Gloriana y yo siempre decimos, Dios mío, qué clase de personas, con qué clase de personas nos ha rodeado Dios. Qué maravilla de personas, qué nobleza de personas. Honorables. Honorables, personas serviciales, personas que están dando su vida por sus familias y por los demás de una manera muy noble. Y ese es el caso de Héctor y Belky Polanco. Son amigos de muchos años. Belky trabaja en la iglesia, en nuestro equipo en la iglesia. Héctor ha sido un colaborador en tantas, de tantas maneras, incluso en momentos fuertes en nuestras vidas, en mudanzas. Bienvenidos Héctor y Belky, qué gusto que estén acá. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias Pastor por la invitación. Yo quisiera compartir, hay tantas cosas por las que estamos agradecidos con Dios. Pero una de ellas es la forma en que yo llegué al Señor. Es algo que a mí siempre me recuerda que soy especial para Dios. En el 2005, entre 2005 y 2006, yo caí en una depresión y yo me volqué al trabajo. Trabajaba 18 horas diarias y solo trabajaba y dormía y comía. Y los fines de semana yo me dedicaba a la bebida, a tomar, y el día lunes otra vez se convirtió en una rutina. Tenía un amigo muy cercano que siempre me invitaba a la iglesia, me decía, ¿qué vas a hacer el domingo? No sé, yo sabía qué iba a hacer, pero siempre le decía a él, no sé, te invito a la iglesia, paso por ti, no tienes que manejar hasta allá, yo paso por ti. Y nunca, siempre le decía yo que le avisaba, ¿no? Sí. Pero nunca, nunca le avisé. Nunca le pedí que pasara por mí. ¿Tuviste un momento así de crisis en tu vida? ¿Algo te lleva a ese momento así de depresión? Porque si recurres al alcohol es porque estás muy golpeado, estás tratando de tapar, de mitigar un dolor. Claro que sí. Yo venía de una separación. Y cuando llegué a Estados Unidos, pues mi mamá vivía aquí, pero yo intencionalmente yo me aislé y me quedé solo con mi dolor. Y ahí fue donde me volqué al trabajo y a la bebida. Creo que fue un tremendo error aislarme. Claro. Pero yo lo vi como una salida, como nadie, que nadie me moleste, ¿no? Claro. Y hasta ese día que yo entré a un bar, un viernes en la tarde, entré a un bar y pues bebí mucho, bebí demasiado. Salí de ese bar a las 3 de la mañana, me monté a mi vehículo y estaba conduciendo para mi apartamento. Y me pasé una luz roja y estuve a punto de estrellarme y de pegarle a un sheriff. La casualidad, ¿no? O la bendición del Señor, y a un ¿no? sheriff, que, Dios mío. Que me paso la luz roja y voy a estrellarme con un sheriff. El sheriff se tuvo que subir a la banqueta para no pegarme, para no chocar contra mí. Y cuando él se baja y llega a mi ventanilla, él está tremendamente enojado. Claro, hubiera podido sus palabras literalmente fueron,
que si yo lo quería matar. Tú me quieres matar. Yo salí de mi turno, voy para mi casa, donde está mi familia esperándome, y tú me quieres matar. Wow. Esas fueron sus palabras. Entonces, en ese momento yo sabía que estaba perdido, estaba frito. Pero antes de que él se bajara, yo llamé a una amiga que era una ciudadana americana. La llamé, le dije en qué intersección estaba, y mientras tanto el policía me bajó de mi carro, me puso las esposas. Yo no podía pararme de borracho que estaba. Me puso en la parte de atrás de la patrulla, me quitó mi licencia de conducir. En ese momento yo no tenía documentos legales para estar en Estados Unidos. Entonces, en ese momento yo sabía... Suena, perdón, como la tormenta perfecta para un inmigrante ilegal en el país. Así es. Entonces, yo sabía que iba a la cárcel del condado y que en 24 horas me iban a pasar a migración y que en una semana tal vez iba a estar de regreso en Guatemala sin nada, ¿no? Wow. Entonces... En ese momento en la patrulla yo empecé a recordar cuando mi amigo me compartía la palabra y me invitaba a la iglesia, me decía, él inclusive me resonaron unas palabras que él me decía constantemente, cuando estés en un problema grave, clama a Dios porque Él te oirá. Clama a Dios porque Él te oirá. Entonces, en ese momento yo hice exactamente eso. Clamé a Dios pidiéndole una segunda oportunidad. Arrepentido en esa patrulla, realmente yo me arrepentí. Y en esa patrulla realmente yo reconocí al Señor como mi Señor y Salvador. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo allí, porque solo el Espíritu Santo me pudo recordar todas esas palabras que yo ya había escuchado. Yo siempre había rechazado al Señor, pero era... para mí era tremendo porque yo no creía que el Señor podía ahora escucharme después de que le había rechazado tanto. Claro. Dije yo, ¿cómo va a ser esto? Llega mi amiga, habla con el sheriff, se está ahí, pasan como una hora hablando, realmente fue bastante tiempo. La grúa se estaba llevando mi carro ya y una hora después de que mi amiga estaba hablando con él. El policía se acerca, abre la puerta de atrás y me dice, no sé por qué estoy haciendo esto, pero te voy a dejar ir. Y en ese momento yo sabía por qué él estaba haciendo eso, porque en ese momento yo dije, ¿cómo puede ser posible que un Dios al que yo he rechazado tanto haya escuchado mi ruego hoy? Y entonces él me sacó de la patrulla, me quitó las esposas, me quitó los grilletes, me devolvió mi licencia de conducir y me dice, esto no va a quedar en tu récord. Y me dice, vete. Y en ese momento yo me voy para mi casa. Todavía el señor de la grúa dice, ¿quieres que te lleve tu carro a tu casa? Y yo le digo, sí. Entonces ahora me doy cuenta que ellos no... Regularmente no llevan el carro a la casa, es lo llevan a un lugar donde uno lo reclama luego. Y al día siguiente, tuve toda esa madrugada para reflexionar. Al día siguiente yo llamé a mi amigo, que era un día sábado, y le dije, oye, ¿vas a ir a la iglesia mañana? Sí. Y le digo, acepto tu invitación. ¿A qué horas pasa por mí? Y él pasó por mí, vengo a la iglesia ese día. Yo quiero ser honesto con ustedes, no recuerdo ni de qué predicaron. O sea, no predicó el pastor Danilo. No recuerdo ni de qué predicaron. Yo solo estaba esperando el llamado. En el momento que el pastor hizo el llamado al altar, en ese momento corrí para allá. Me entregué al Señor Jesucristo y ahí empezó una nueva vida para mí. Me acuerdo de nuevos comienzos y cada vez que mencionan nuevos comienzos, yo sé de qué se trata el asunto, porque yo pasé por allí. Y por otro lado, en el mismo 2005 que tú estás batallando en esa depresión, algo pasa también contigo, Belky. Cuéntanos tu historia. En ese año, ¿qué pasó para tu vida? Bueno, en el 2005 estaba pasando por un proceso muy difícil de divorcio, con dos niños, muy chiquitos,
Entonces, una situación muy difícil para mí, de violencia doméstica y situaciones que habían pasado. Entonces, viene una amiga y me dice, oye, ¿qué vas a hacer el domingo? Me dice, te invito a la iglesia. Está bien, le digo yo, no hay ningún problema. Venimos sin saber qué era la iglesia Lakewood. Entonces, recuerdo que ella pasó por mí, me dijo, sígueme, te voy a enseñar, me dice, dónde tienes que llevar a los niños, me enseñó dónde dejar a los niños, me enseñó cómo inscribir a los niños y absolutamente todo. Bueno, me encantó la iglesia. Y me dijo, Belki, me dice, yo creo que tú necesitas un salvador, necesitas conocer de Dios. Está bien, le digo. Igual, recuerdo que fue Pastor Joel, vine al servicio de inglés. Y inmediatamente, igual no supe de qué predicó, pero yo ya estaba lista de lo que en recibir al Señor, recibir ese Salvador, porque realmente lo necesitaba en mi vida. Pero no queda ahí solamente. Me recuerdo que 4 semanas después de estar viniendo todos los domingos con mis hijos, Pastor Joel dice, si tú quieres que el Señor te bendiga, si tú quieres que Él abra las puertas de los cielos, tú tienes que perdonar a las personas que te han ofendido, a las personas que te han hecho daño. Y me fui con eso en la mente y yo, Señor, ¿cómo puedo yo perdonar a alguien que me ha herido tanto, que he pasado por tantas situaciones? Me recuerdo que, bueno, siempre escribo, entonces apunté lo que él decía y me fui a la casa, a mi humilde casa. Puse a los niños a dormir y tuve esa conversación con el Señor. Me senté, me hinqué y le dije, Padre, ¿cómo es posible que tengo que perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Tú conoces mi historia, pero yo decido perdonar. Yo decido amarte, yo decido caminar contigo, decido que tú seas mi Padre y yo sé que tú vas a estar conmigo. Fue algo tan maravilloso, sentí la llenura del Espíritu Santo, algo que nunca había sabido ni conocía. Y desde ese día hasta el día de hoy, hay un antes y un después en mi vida. Y el Señor ha sido maravilloso. Sé lo que es una fe, sé lo que es caminar con tu Padre, sé que es recibir un abrazo y sé que Él escucha las oraciones. Entonces, desde entonces, he caminado con el Señor y he visto su benevolencia, he visto su amor, su cariño, que no importa en qué situación tú estés, Él escucha. Él está ahí para ti. Así que si tú rindes tu vida, rindes absolutamente todo, Él viene como un padre en sus brazos a abrazarte, a cuidarte. ¿Y en qué momento se cruzan sus historias? Bueno, yo trabajaba en un banco y pasa este joven, lo conozco. Bueno, antes de eso, en el 2007 recuerdo que yo tengo esa relación con el Señor y le digo, Padre, bueno, tú ya sabes que ya pasé por un proceso, tengo 2 niños pequeños, yo quiero que tú me confirmes, Señor, si es tu voluntad que yo me vuelva a casar. Tú sabes que yo no tengo tiempo para andar buscando. Yo necesito que tú lo traigas y que tú escojas por mí. Porque yo escogí la primera vez y escogí mal. Pero tú eres mi Padre. Tú tomas cuidado de mí. Tú me conoces perfectamente. Así que si es tu voluntad, por favor, mándame un esposo y tú escógelo. Si no es tu voluntad, está bien. Acepto tu voluntad. Pero muéstrame, enséñame cómo criar a estos 2 muchachos porque yo no sé hacerlo, pero muéstrame tú. Entonces, eso fue en el 2007. En el 2008, conozco a mi esposo en el banco. Pasa como un cliente y, wow, fue una oración contestada. Entonces, estábamos platicando y, bueno, nos conocimos. Y me recuerdo que él me invitó a almorzar, a mí y a los chicos. Y yo le dije, bueno, está bien. Fuimos a almorzar. Y me dice, ¿qué va a hacer mañana domingo? Y le digo, lo siento. Le digo, no puedo. Le digo, el domingo yo voy a la iglesia. Le digo, estoy muy ocupada. Me dice, pero yo le invito a mi iglesia. Y bueno, ahí le digo, entre sí, no. Le digo, disculpe, ¿a qué iglesia va usted?
resulta que él venía a Lakewood entre tanta gente. Entonces ya cuando él me dijo, voy a Lakewood, yo también, le dije, perfecto. Entonces... Ya tenías un ride, alguien sí, que lo recogiera. Exactamente, y así fue. Desde entonces hasta el día de hoy, el Señor ha sido maravilloso y no nos hemos separado. Amén. Hemos visto la benevolencia y el amor del Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Y por tu parte, Héctor? Por mi parte, yo en el 2006, en noviembre, recuerdo bien un día de noviembre del 2006, yo ya tenía una relación con el Señor, ya estaba leyendo la palabra, ya estaba en los procesos que conlleva la sanidad, ¿no? Por las heridas del pasado y toda la cosa. Entonces, me siento solo en mi estudio, tenía un estudio, y me siento solo. Ese día los amigos están invitándome a salir, amigos que no, yo sabía a lo que ellos iban, ellos iban a beber, y ellos me estaban invitando a salir. Yo estaba, me sentía muy, muy solo, había pasado la tarde llorando, porque me sentía demasiado solo, y quise ir con mis amigos, les dije, pasen por mí, voy a salir con ustedes, pero como a eso de las 6 de la tarde, yo estaba cambiado, ya estaba listo, ya estaba con mi ropa de fiesta, listo para salir. Y en ese momento entra una tristeza muy profunda en mi ser, y yo dejo el teléfono a un lado y me encierro en el baño y me tiro a la alfombra del baño y empiezo a llorar, pero a llorar y a llorar y a llorar, y empecé a orar, empecé a decirle al Señor, Señor, estoy solo. Si tú quieres que siga solo, pues está bien, pero yo necesito una esposa. Necesito una esposa. Y en ese baño yo empecé a clamar por una esposa. Y le dije al Señor que quería una esposa. Por cuestiones de mi juventud, tomé una decisión muy temprano en mi juventud de no tener más hijos. Entonces me hice una operación con un médico y yo ya no podía tener hijos. Entonces yo, en mi oración al Señor, le dije, Señor, regálame una esposa que ya tenga sus propios hijos. Sí. Y si es posible que tenga varones, porque quiero crear varones. Y esa fue mi oración. Pero el punto es que ese fue otro milagro que me pasó, que aumentó más mi fe, porque cuando yo vi el teléfono, después de toda esa conversación con el Señor, y después de tanto llorar, eran las 2 de la mañana. Habían pasado 6 horas, más de 6 horas, casi 8 horas, yo tirado en la alfombra. O sea que nunca vi los mensajes de los amigos, nunca vi las llamadas, nunca vi ni siquiera a qué horas pasaron ellos por mí y yo no tuve. Entonces, wow, yo hasta el día de hoy sigo pensando que el Señor me volvió a salvar. Claro, claro. Entonces... eso fue en noviembre del 2006 y pasó todo 2007. Seguí fiel en la iglesia, pero había algo muy especial. Uno de mis mentores que tenía en ese tiempo, que me ayudó muchísimo, me dijo, tú le estás pidiendo una esposa al Señor, pero ¿tú qué le vas a ofrecer? Y eso es algo que impactó mucho mi vida, porque me dice, la gente le pide al Señor, pero la pregunta es al revés, ¿qué le vas a ofrecer a esa mujer? ¿Le vas a ofrecer, qué le vas a ofrecer? ¿Un corazón ya sano? ¿Un corazón plantado en la casa de Dios? ¿Un corazón que sigue al Señor, que busca al Señor, que obedece al Señor? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Tu pureza? ¿Estás puro? ¿Estás limpio? Y entonces eso me hizo a mí reflexionar mucho, y todo 2007 yo... intencionalmente no busqué ninguna relación, me mantuve puro, me mantuve alejado de cualquier relación sexual, esperando a la mujer que Dios tenía para mí. Y en enero del 2008, después de 1 año, 2 meses de haber hecho esa petición, conozco a Belki. ¿Y desde qué día? ¿Dónde sirven en la iglesia ustedes dos?
¿En qué área están sirviendo acá? Empezamos sirviendo, mi esposa empezó sirviendo en Niños con Vida. Después nos movimos como pareja a servir en un ministerio que se llama Celebremos la Recuperación y otro ministerio que se llama Atención al Visitante. Entonces, en Celebremos la Recuperación pudimos tener la bendición de ayudar a mucha gente. A mucha gente que estaba pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Luego ese ministerio ahora se llama Noches de Libertad y seguimos ahí sirviendo vía Zoom a la gente que necesita, a gente que se encuentra exactamente donde yo me encontraba, donde mi esposa se encontraba, y es impresionante el ver a tanta gente que está pasando por lo mismo y poder invitarlos. El poder de la invitación y de la oración para la gente no debe cambiar, porque en momentos de crisis nosotros nos recordamos de todas esas invitaciones. Amén. Y de todo eso. Así es que así es como llegamos hasta el día de hoy. 16 años después estamos casados, 16 años después estamos en la iglesia firme. Tenemos 12 años de estar sirviendo y queremos seguir ayudando a la gente. Amén. Amén. Héctor y Belky, siguen haciendo la invitación hoy a muchos. Es una invitación que Dios te hace. Como lo hizo con ellos, pon tu vida en las manos del Señor. Pon esas situaciones en las manos del Señor. Pon al Señor primero en tu vida. Ponlo primero hoy. Él tiene el poder de ordenar tus pasos, de guiarte a tu destino, pero Él requiere ser el primero. Y hoy, qué mejor día para abrirle el corazón al Señor y para decirle, toma tú las riendas, como lo dijeron ellos. Tomamos decisiones, no fueron buenas antes, ahora guíanos tú en tu voluntad, ¿sí? Vamos a adorar al Señor un momento más y regresamos con otra historia que sabemos que te va a levantar la fe. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una canción no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una canción no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Thank you.
es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras. Es más que palabras, y es más que una canción. Más que una canción. Siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción.
ti, Señor. Adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Una de las cosas que más me sorprenden al leer las Escrituras, las Sagradas Escrituras, es encontrarme que hay oraciones, hay historias, hay canciones que, con las cuales me relaciono profundamente porque parecieran decir lo que yo viví alguna vez. Y el Salmo 40 es ese caso, por ejemplo. Quisiera leérselos. No solamente porque me identifico con él, sino que creo también que ilustra muy bien la historia que estamos a punto de escuchar. Se las quiero leer. Salmo 40 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Bellísimo. Y esas últimas palabras, bueno, hay varias cosas allí. Esperar pacientemente en el Señor, eso no es nada fácil. En momentos donde no ves nada, no ves la luz. Pero escuchar a alguien decir, pero clamé al Señor y el Señor me escuchó y bajó hasta donde yo estaba, me sacó de allí y me dio una experiencia, me mostró algo de Él que yo no conocía antes. Y esto será un motivo de alabanza y de fe para muchos. Albert y Wendy, bienvenidos. Gracias, Pastor. Han sido nuestros amigos y hermanos desde hace 15 años que vinimos a Lakewood. No solamente son dos personas que nos han dado un ejemplo de dedicación hacia sus hijas hermosas, inteligentes, sino que un ejemplo de dedicación entre ustedes como matrimonio, de excelencia en el trabajo. Albert es un extraordinario ebanista, tiene un taller que produce maravillas en las casas de nosotros, y su esposa, que es una mujer brillante, de fe, bueno, tantas cosas podríamos decir de ustedes dos, pero han sido nuestros amigos, han sido nuestros hermanos. Wendy ha cuidado a nuestra hija por muchos años mientras estábamos sirviendo aquí en la iglesia, y ustedes son dos de esas personas de las que decimos, Señor, nos has bendecido con personas extraordinarias. Sin embargo, los últimos años de sus vidas no han sido nada fáciles y han navegado unas aguas turbulentas en sus vidas. Y esta experiencia les ha traído a un nuevo día también. Cuéntenos un poco de esa historia de fe por la que ustedes han pasado. Bueno, en febrero de 2020, recibimos la llamada de mi médico, una llamada que ninguna mujer quiere recibir. Y me dice: señora Fernández, tiene cáncer de mamas. Fue algo fuerte, pero a la misma vez no lo recibí con tristeza. Llamé a mi esposo que llegara a casa. Cuando él entra, me dijo la noticia. Él es bien emotivo y inmediatamente se pone a llorar. Lloramos juntos. Eso era algo natural que hacer. Pero dentro de mí empezó a entrar en acción como mamá.
como esa leona rugiente. Dije, Padre, esto no te tomó a ti por sorpresa. Tu palabra dice que ni una hoja se cae del árbol sin que tú lo permitas. Eso tú lo tenías ya predestinado con un propósito. Ahora hay que accionar. Estamos en el proceso. Y llévanos de tu mano, porque solo no podemos. Llamamos a la familia, a nuestras hijas. Nuestra hija mayor estaba en la universidad. Sara estaba en el último año de high school. Cuando le dijimos la noticia, mi madre ya había perdido una hija. Ha sido viuda dos veces. Y ahora recibir esta noticia. Pero le dije, Mom, está bien. Porque yo estoy en la palma del Todopoderoso. Y no hay nada que el enemigo puede hacer que me va a derrotar. Se equivocó. Me acuerdo que Sarita me hizo un cuadro. Me pintó mis flores favoritas. Los tulipanes. En medio de los tulipanes le pone, Cancer, you haven't met my mom yet. Cancer, tú no has conocido a mi madre todavía. Una guerrera. Y yo le digo, tienes razón. Se metió con la mamá equivocada. Se metió con la mamá equivocada. Así fue un proceso que nunca lo hubiéramos esperado. Pero ha sido un proceso lindo a la misma vez. Y muchos pueden pensar, ¿cómo lindo? Si vas a entrar en un proceso tan duro de tu cuerpo. Vas a perder parte de tu cuerpo. Vas a salir mutilada. Vas a pasar por largas semanas de quimioterapia. Pero cuando tú estás en la palma de la mano del Señor y cuando tú te dejas amar, abrazar, te dejas permites que las personas entren a tu corazón y tú dices, yo estoy plantada en buena casa. Yo soy plantada en una buena casa. Cuando usted nos enseña, Pastor, que nos plantemos, que sembremos, que echemos raíces en nuestra iglesia, es para estos tiempos. Es para estos tiempos. Para cuando se necesita. Oh. Sí. El Señor nos sorprendió en todo este proceso. Yo como mamá y como una mujer activa, porque trabajamos juntos, yo decía, mi esposo, ¿qué va a hacer? Pero él estaba preparado. Él me sorprendió más que lo que yo hubiera imaginado. Él entró en acción. Él tomó las riendas de casa. Wow. Él tomó las riendas de llevar a nuestra hija porque no manejaba. Aunque ya era de edad, no maneja. Él se levantaba en las mañanas, preparaba, me preparaba, la llevaba a la escuela, atendía el negocio. Pero él no estaba solo. No estábamos solos. Nuestra iglesia y la familia de Cristo se apareció en todo momento. En todo momento. Por el primer año, en medio de todas las quimioterapias, en medio de todo el dolor que estábamos pasando, mi casa estaba llena de gozo. Estaba llena de provisión abundantemente. Tenía enfermeras que eran amigas, pero en ese momento eran enfermeras. Tenían unas enfermeras que se preocupaban por mi parte espiritual. Y tenía una bella enfermera que siempre quería que yo luciera espectacular. En medio de todo, en medio cuando pierdo el pelo, pierdo mis cejas, pierdo mis pestañas, pierdo 30 libras. Ella preocupada por todo detalle. Y eso solo Dios lo puede hacer. Pero solo Dios lo puede hacer cuando tú permites que lo haga. Así es. Cuando tú le dices, Señor, estoy lista. Yo sin ti soy nada. Soy lista. Quiero dejarme amar. Bajo la guardia.
me despojo de todo. Y no es fácil como esposa, como mamá, que alguien entre, aunque las conoces, son íntimas, sí, amigas, que te bañen. Que te laven los dientes. Pero ese fue el amor que recibiste de Dios en medio de ese proceso. Un amor incondicional. Y Albert, ¿cómo fue para ti? ¿Qué desafíos fueron los que enfrentaste también tú en este proceso? Recuerdo claro cuando mi mamá llamó esta mañana, llego a la casa y la encuentro ya medio llorando y me dice, tengo cáncer y es maligno. Y el mundo se te viene abajo porque muchos años en el evangelio, muchos años en la iglesia, pero tenemos esa parte débil de uno, ¿no? Que una noticia como esa... Es nuestra humanidad. La humanidad de uno, por un momento no, estaba la... No puede ser. Pero luego lloramos juntos los dos y clamamos y declaramos, como decía Wendy, esto no tomó a Dios desapercibido. Esto no fue que Dios se quedó dormido y a Wendy le llegó un cáncer, no. Uh-huh. Esto, aunque suene extraño, creemos que es un plan de Dios y Dios se manifestó y hizo su propósito. Desafíos tuvimos muchos. Para empezar, cuando tenemos la noticia, vamos con la doctora y lo primero que te piden es qué aseguranza tiene. Claro. Nosotros no teníamos seguro médico, no teníamos seguro médico. Entonces empieza ese desafío a buscar un seguro que cubra, ¿verdad? Porque condiciones persistentes y todo esto. Pero Dios fue increíble y maravilloso, se manifestó de una manera espectacular. 3 semanas más tarde ya teníamos el seguro, uno de los mejores, cubrió todo. El desafío que tuve con mi hija también, porque tenía a Sara en high school, su último año, y estábamos ahí. Su mamá siempre ha sido la guerrera ahí, y entonces me tocó ese doble papel de papá y de mamá, ¿no? Pues está muy bien. Y aparte, como Wendy mencionó, tenemos un negocio que tengo que atenderlo también. Claro. Entonces todo se vino, todo se juntó, pero... ¿Tenías otra hija mayor en Italia? Sí, teníamos otra hija que teníamos que traer. Por la pandemia. Por la pandemia, sí. ¿No? Sí, ya tuvimos que traerla también. Entonces todo se complicó. Sí. Pero como decía Wendy, es increíble cómo la paz de Dios obró en nuestra casa. Sí. Que había una paz. Uh-huh. Había una paz interna que solo eso lo puede dar el Espíritu Santo. Sí. Cuando uno tiene esa conexión y esa relación con Dios y con Jesucristo y con el Espíritu Santo, porque tú dices, ¿cómo esta va a tener paz? Y a Wendy le hicieron una operación de 10 horas, ¿ok? Y yo estaba en el hospital, en la sala de espera, pero yo tenía una paz. El doctor me dijo, no, todo va a salir bien. Y uno confía en Dios. Dios es nuestro médico por excelencia. So, había una paz en la casa, había una paz. No qué había regalo esa de Dios, ¿verdad? No había preocupación, no había esa angustia, no había. Y todo iba saliendo. Yo siempre digo, eran los planes de Dios. Son los planes de Dios y los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. So, ahí no hubo nada, yo no creo que a Dios nada de esto lo agarró por sorpresa. No, al contrario. ¿Cuánto tiempo duró este proceso de hasta que te declararon libre de cáncer y todo? Este mes cumplo un año de mi última quimioterapia. Ya. Te felicitamos. Sí. Sí, porque a ella la diagnostican febrero 10 de 2020. Uh-huh. Y le dieron 7 meses de quimioterapia. Luego tuvo la operación. Primero la operación. Tuvieron una operación en junio. En abril 11 fue mi primera operación. Abril. Luego junio empecé la quimioterapia. La terminé al final de noviembre. En diciembre me hicieron la operación más fuerte también. Eso hacía de un proceso largo. Pero como dice mi esposo, esa paz. A mí el Señor me regaló 3 alabanzas. Un año antes del diagnóstico. Sí, es algo bien... Me regaló escuchar primera vez la alabanza de Tales, Buen Futuro. Me acuerdo escucharla por primera vez y entrar completamente en adoración.
gozarme y llorar, pero no entendía, era un llanto de gozo. No entendía. Y un año después lo entendí cuando llegó el diagnóstico. Porque yo iba a tener un buen futuro. Mi segunda alabanza es Alaba a Dios, de Dani Berrios, claro. En todo tiempo. En todo tiempo alábalo. Alábalo cuando todo va bien y cuando las cosas no van bien, alábalo. Y mi tercera favorita es de Cristín Di Clario y Miel San Marco, es A Tus Pies. Porque no hay lugar más hermoso que a los pies de Cristo dejarle todo y saber que Él se encarga de todo. Me acuerdo que Él me dio un pasaje, ahorita no vengo a la memoria, pero dice, be still and know that I'm your God. Dice, estén quietos. Se conozcan que yo soy, soy tu Dios. Yeah. Queda quieto. Y tuve que tomar dos pasos atrás y así, Señor, me quedo quieta. Y eso es difícil para mí. Pero el Señor, sí. Me quedo quieta y lo dejo y me pongo a tus pies. Ya, yo... Hay un testimonio de un Dios que hace cosa nueva, como dice la Biblia. Y ese Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él puede tomar los pedazos que quedan de la vida de una persona. Y cuando esa persona le dice, tú eres mi Dios, ese Dios es poderoso para hacer, rehacer tu vida. Y ese es un testimonio que escuchamos hoy. Pero hay otro que es para aquellos que están en el valle de la sombra de la muerte. Él se llama tu buen pastor y te cuida y te abraza, te sostiene, te da la paciencia. Yo lo que vi en ustedes dos fue una tremenda paciencia. Esa perseverancia es creer y permanecer cuando no se ve, cuando no se siente, cuando se siente dolor. Perseverancia. Y la perseverancia tiene un fruto que es una paciencia que nos hace semejantes a Dios. Y es lo que yo veo en ustedes. Yo veo la obra de Dios, veo el gozo de Dios en ustedes, la paz, la fortaleza también de Dios en ustedes. Eso es tuyo, eso es mío, eso es para nosotros también. Hoy es un día de acción de gracias. Es un día para decirle al Señor, toma mi familia, mi vida, toma el control de toda mi vida y estoy como lo dijo la señora Wendy, me abandono en tus manos, Señor, tú tienes todo el control y en ese lugar, por difícil que te parezca, hay paz en la tormenta, hay completa paz y esa paz te puede guiar a tu destino. Señor, oramos hoy que tu paz, que tu presencia venga, nos llene, que tu presencia, Señor, llene de alabanzas a aquel que hoy está en un buen lugar y dice, Señor, tú me has colmado de favores y misericordias y no queremos que este día pase, ni ningún día pase sin decirte gracias. Así es. Pero también, Señor, oro que tu paz llegue a corazones quebrantados, a gente en medio de tormentas, a personas que están atravesando enfermedades, procesos difíciles, médicos, financieros, emocionales. Señor, nos rendimos a tu persona, soltamos las riendas, te decimos, eres el Señor. Y escuchamos tu voz que hoy nos dijo, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Yo soy capaz de mostrarme como Dios en la vida de ustedes, de enseñarles que a mí nada se me escapa de la mano, que yo tengo la última palabra, que yo guardo tu corazón y tu vida en la palma de mi mano y te llevo a mi propósito para tu vida. Y por eso, Señor, te damos la gloria y la alabanza y nos dedicamos otra vez a ti hoy, Señor. Aleluya. Cumple tu propósito en nosotros y glorifícate como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, lo decimos. Amén. Amén. Yo creo que en este testimonio podemos entender perfectamente lo que quiere decir ese salmo. Estén quietos y vean que yo soy Dios. Porque la quietud está en el corazón.
a quien tenemos que aquietar a nuestra alma. Cuando quiere agitarse, cuando quiere... Porque ellos no fueron pasivos, ellos se movieron, como decía tu hija. Es que es, ese cáncer no conoce también la clase de guerrera. Hay una guerrera, guerreros en oración, pero también activos, buscaron, tocaron. Pero por otro lado, en su corazón, estar quietos, es decirle otra vez a su alma, ¿sabes qué? En medio de toda esta situación te mantienes enfocada en quién es tu Dios. Y ellos se dejaron amar por Dios, porque este proceso mostró el amor también de todos esos hermanos, que quizá en algún momento ellos sirvieron y ni se acordaban, pero cómo ellos después devolvieron ese amor a ellos. Y es Dios diciéndole, Dios no se olvida de tus ofrendas. Eso dice el Salmo 20. Dios no se olvida de tus ofrendas, porque en el día de tu angustia, Él te enviará ayuda desde su santuario. Así que en el nombre de Jesús estamos creyendo eso para tu vida también, para todo aquel que pone en práctica esta palabra. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Démosle gloria y honor al Señor por lo que ha hecho y por lo que va a hacer también. Amén. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias. Por favor, Albert y Wendy, por estar con nosotros. Un abrazo a todos ustedes. Nos vemos la próxima.